Hermanos, al acercarnos hoy a la Eucaristía, sintamos la alegría de la presencia del Señor en medio de nosotros en este tiempo de Navidad. Al celebrar las solemnidades de la Sagrada Familia, oremos por nuestras familias y por nuestros seres queridos. Como miembros de una misma familia, dispongámonos para esta celebración. Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturuma turuma, tutaina tuturumaina. Tres reyes vienen también, con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien, con el más grande tesoro. Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturuma turuma, tutaina tuturumaina. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos a esta Eucaristía, la última Eucaristía del año. Hoy cerramos este ciclo dando gracias al Señor por el don de la vida, del amor, por acompañarnos todos los días de este año 2023, particularmente la gran familia de Amén Comunicaciones y la Fundación Monte María. Da gracias al Señor por todas las bendiciones recibidas a lo largo del año, por todos ustedes que nos han acompañado en las celebraciones eucarísticas, en las reflexiones de la palabra, en distintos momentos, y que con nosotros han caminado en esta experiencia de hombres y mujeres de fe. Y en este día en que celebramos la Sagrada Familia de Nazaret, la familia de Jesús, María y José, oramos por todas las familias, especialmente por todas ellas que están viviendo situaciones especiales, necesidades particulares, para que el Señor las fortalezca, les regale siempre el amor, la paz, la comprensión. Y de manera particular, en este día ofrecemos la Eucaristía por el eterno descanso de María Emma Echavarría, en el segundo aniversario de su Pascua. Sus hijos y toda la familia nos invitan a orar por esta intención. Con estos sentimientos iniciemos nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al celebrar esta octava de Pascua, esta octava de Navidad, particularmente este tiempo maravilloso en que el Señor se hace niño, se hace presente en medio de nosotros, estamos invitados a contemplar el don de la familia como el espacio propicio donde el Señor acontece. Es en esta familia de Nazaret donde el Señor pone su morada en medio de nosotros. Y al orar por todas las familias también es importante reconocer que en nuestras relaciones familiares, en las relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, quizás hemos fallado, hemos cometido equivocaciones, nos ha faltado amor, caridad, comprensión y perdón. Por eso, al iniciar esta Eucaristía, reconozcamos humildemente que somos frágiles y que estamos necesitados del amor de este Dios que nos invita a construir relaciones sólidas, de amor y de verdadera familia. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y en este día domingo, cantemos y glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, que te dignaste mostrarnos los preclaros ejemplos de la Sagrada Familia, concédenos saber imitar sus virtudes domésticas y su amor recíproco, para que podamos disfrutar las alegrías eternas de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del Eclesiástico. El Señor honra más al padre que a los hijos, y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre espía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies aún estando tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos son los que temen al Señor y siguen sus caminos, todos. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.
Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en su corazón. A ella han sido convocados en un solo cuerpo. Sean también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza. Enséñense unos a otros con toda sabiduría. Exhórtense mutuamente. Canten a Dios dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, sean sumisas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que pierdan el ánimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. También había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento,
alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos este domingo de la octava de Navidad, que es el domingo de la Sagrada Familia y el último domingo del año. Es la oportunidad para dar gracias, alabar, bendecir al Señor por tantas bendiciones que Él nos ha manifestado a lo largo de este tiempo, estos 365 días que hemos vivido junto con Él, junto con nuestra familia, con nuestros amigos, con tantas personas cercanas. Tiempo en que seguramente nos hemos equivocado en cosas y en situaciones, pero también tiempo donde hemos podido compartir y vivir el amor, la fraternidad, la alegría de estar juntos, la alegría de ser hombres y mujeres de fe, fe en este Dios que se hace partícipe de nuestra historia. Celebramos pues este tiempo de Navidad, esta semana de la Natividad, con tanta alegría. La alegría del día del nacimiento del Señor se prolonga durante todos estos 8 días, por eso lo llamamos octava de Navidad. Y es la oportunidad para seguir contemplando el misterio de la palabra hecha carne, hecha fragilidad, que pone su tienda, su morada en medio de nosotros. Pero es importante recordar que para que el misterio de la encarnación fuera posible, era necesaria también la presencia de una familia. Dios asume el camino del ser humano, se hace uno como nosotros y asume también la manera humana de caminar en este mundo, que es a través de una familia. ¿Y por qué? Porque nuestro Dios es familia, es un Dios Trinidad, es un Dios que es comunión y que en el amor comunica también y se revela como el Dios de nuestra historia, el Dios que camina a nuestro lado. Por eso es que vivir la experiencia de familia es vivir la experiencia de este Dios que nos invita a construir comunidad. Por tanto, la palabra hoy nos llama y nos convoca elocuentemente a formar familias y a formar comunidad, a fundar nuestras relaciones en la experiencia del amor, de la paciencia y de la comprensión, incluso en esos momentos difíciles de la vida. El libro del Eclesiástico nos habla muy bellamente de esta actitud de cuidado por el otro, esta actitud de cuidarnos unos a otros, incluso a los mayores, a los más ancianos, de quererlos, de reconocer en ellos como el baluarte, el tesoro, la memoria de la familia. Reconocer que los padres tienen una misión fundamental en el ser buen ejemplo para sus hijos y que los hijos también tienen la misión fundamental de reconocer los esfuerzos, los sacrificios y el deseo de los padres de construir algo bello en los corazones de quienes han sido encomendados a su cuidado. Esa es la experiencia de familia. Si vamos a ver nuestras familias, no hay familia perfecta. Todos hemos vivido dificultades, hemos vivido momentos complejos, pero siempre ha sido el amor, el sentirnos parte el uno del otro, lo que ha hecho que superemos los momentos incluso más difíciles. Y lo recuerda de manera muy bella el apóstol Pablo a los colosenses, es que es este amor el vínculo real de la unidad perfecta. Quizás no tenemos familias perfectas, pero cuando nuestra familia está fundada en Dios, está fundada en el amor va a perfeccionar, va a purificar aquello que necesita crecimiento, madurez, aquello que necesita ser transformado para que la familia sea realmente el testimonio vivo y la institución, la célula donde se construye una sociedad fuerte, una sociedad donde hay esperanza, donde hay solidaridad.
Por eso es que Pablo nos invita a fundar esta experiencia de familia en los valores de la escucha, del respeto, en poner mi corazón en el corazón y en el lugar del otro. Esa es la experiencia cuando Pablo justamente invita a una actitud de sumisión. Quizás es una palabra que puede malinterpretarse, es una palabra que quizás no se puede, no se entiende pues de la mejor manera en este tiempo, pero cuando Pablo habla de sumisión, no habla simplemente de la mujer hacia el hombre, sino también del hombre hacia la mujer. Pero no es una sumisión entendida como esclavitud, sino la sumisión entendida como la donación de mi vida, de la totalidad de mi ser, para el amor, la fraternidad, para construir un proyecto de vida común, donde no vayamos a solas, sino donde caminemos juntos, construyendo un hogar, construyendo la experiencia de un amor que perdura. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, que lo dicen los africanos y los asiáticos, cuando vamos solos, quizás vamos más rápido, pero cuando caminamos acompañados, cuando vamos juntos, llegamos más lejos. Y para nosotros como cristianos, el paradigma de la familia, el paradigma de esta comunidad de fe y de amor, es la familia de Nazaret, la familia de Jesús, María y José. Esa familia que acoge el don de Dios en su totalidad y se convierte en instrumento y en signo del amor para todas las familias del mundo. Familia atenta a la escucha de la palabra, familia atenta a contemplar el misterio de este Dios que se encarna y se hace hermano. Y justamente en este gesto de la familia de Nazaret, de José y María, que llevan a presentar a Jesús al templo, ellos reconocen algo muy bello, y es que Jesús no les pertenece. Jesús ha sido dado como don para la humanidad, pero ellos han recibido la misión de formarlo, de darle el ejemplo, de darle el testimonio, de hacer que, como dice el final del Evangelio, crezca en edad, en sabiduría, en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. Y por eso es que cuando pensamos en el amor de José, en el amor de María, en su generosidad, pensamos en un amor casto, y esta castidad va más allá del mero tema sexual, pero es una castidad que se expresa en el no poseer, en la generosidad frente al otro, en el donarme al otro sin esperar nada a cambio, en el entender que el otro es misterio y don para ser contemplado y descubierto, un misterio que trae buena noticia a la humanidad, como lo pueden contemplar Simeón y Ana, un hombre y una mujer de fe que durante muchos años habían esperado ver con sus ojos la redención que viene de Dios, el Dios encarnado presente en la historia. Cuando somos capaces de contemplarnos mutuamente como regalo de Dios, como don, así como Jesucristo es el gran regalo de Dios para la humanidad y que celebramos en esta semana de Navidad, también estamos llamados a descubrir que nuestra existencia dentro del amor de una familia es don y bendición para la humanidad. Les invito pues a que oremos y pidámosle al Señor que nos regale familias que sean escuelas de amor, escuelas donde el Dios de la vida se haga presente y ponga su morada en medio de nosotros. Amén. Les invito, hermanas y hermanos, a que juntos profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras súplicas confiadamente al Padre
que nos ha dado en su Hijo la mejor muestra de su amor, y digámosle: Padre de amor, escúchanos. Padre de amor, escúchanos. Por la Iglesia y sus ministros, para que nunca cesen en su tarea de detener la institución del matrimonio y cooperen en la unidad familiar, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, para que con justicia y honestidad trabajen por los derechos de la familia y fomenten valores para su sano desarrollo, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por los que sufren alguna enfermedad, en especial por nuestros familiares, para que en el Señor encuentren toda fortaleza, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por todos los hogares, para que siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia, sean signo de amor y entrega en la sociedad humana, oremos. Padre de amor, escúchanos. Por todos nosotros, reunidos en torno a la Eucaristía, para que cumplamos con nuestros compromisos bautismales, viviendo como verdaderos y auténticos hijos de Dios, oremos. Padre de amor, escúchanos. Recibe, Padre de amor, nuestras oraciones, especialmente aquellas que permanecen en lo más profundo de nuestros corazones. Y regálanos siempre la generosidad y el amor para ser familia en ti y ser ejemplo para los demás como la familia sagrada de Nazaret. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que trayendo ante el altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, te pedimos humildemente que consolides nuestras familias en tu paz y en tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por quien hoy resplandece el intercambio de nuestra salvación, ya que al ser asumida nuestra fragilidad por tu palabra, no solo cambia en honor perpetuo la condición humana mortal, sino que además, por esa admirable participación, llegamos a ser eternos. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos, llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su gloriosa venida, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia misionera, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, a Mauricio, su obispo auxiliar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día glorioso en que la Virgen Madre dio a luz a Jesucristo, palabra de vida, palabra de salvación. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a nuestra hermana María Emma Echavarría en el segundo aniversario de su Pascua, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiéndonos profundamente amados, sabiéndonos llamados a ser familia en Dios, dirijámonos al Padre común con las palabras que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. En el espíritu de Cristo, nacido por nosotros, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz. Danos la paz. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki 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 tuki, tuki tuki tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki 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 tuki, tuki tuki tukita, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Oremos. Padre clementísimo, que nos renuevas con estos sacramentos celestiales, concédenos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia para que después de las pruebas de esta vida podamos disfrutar de su compañía en la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Al finalizar este año queremos hacer llegar nuestro saludo cariñoso a todas las familias, a todas las personas que nos han acompañado en todas nuestras actividades, en las Eucaristías,
en tantos espacios hermosos de celebrar la fe, de celebrar la experiencia de este Dios que es amor, de este Dios que nos invita a ser familia. Mi pensamiento especial va para todas las familias, todos los hogares, especialmente los que en estos momentos están viviendo tiempos difíciles, dificultades, que la familia de Nazaret, la familia de Jesús, María y José siga inspirándoles en el amor, en el servicio, en el diálogo, en el reconocerse mutuamente como regalo. Que al finalizar este año, entreguemos todo lo que somos al Señor, nos pongamos a su disposición para que mañana, al iniciar un año nuevo, una oportunidad nueva de volver a empezar en Dios, podamos ofrecer nuestras vidas, nuestros talentos, nuestros dones como regalo, como bendición para el mundo entero. Acojamos pues la bendición solemne de este día, que sea la oportunidad de experimentar nuevamente el amor de Dios que se nos ha revelado y se ha hecho uno con nosotros por medio de esta familia hermosa, la familia de Nazaret, la familia de Jesús, María y José. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios de infinita bondad, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y que iluminó con su glorioso nacimiento este día santísimo, aleje de ustedes las tinieblas del pecado y alumbre sus corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. Amén. El que encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría de su nacimiento salvador, llene sus corazones con su gozo y los haga emisarios de su evangelio. Amén. Amén. Y que quien por su encarnación logró reunir las realidades terrenas con las celestiales, los colme con los dones de su paz y su benevolencia y los haga ser partícipes de la iglesia celestial. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Y en alegría del Señor que nos ha acompañado durante estos 365 días y nos acompañará durante el año nuevo, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Les deseamos un feliz año en el Señor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor.